Con fervor y amor al Señor, la comunidad católica en Ocaña celebró 186 años de la aparición de Jesús cautivo. La imagen del Ecce Homo, revelada en 1838 a una humilde adulta mayor dedicada a la granjería de arepas. La Eucaristía, celebrada en horas de la tarde y posterior procesión, fue acompañada por cientos de feligreses y devotos de Ocaña y provenientes de distintos municipios de la diócesis y a nivel nacional. Siempre ha sido generoso para amarnos, para bendecirnos. Y se ha notado durante los 9 días de ese encuentro maravilloso con el cautivo. Y hoy hemos culminado con la fiesta en su honor. Todo ha sido bajo la mirada de la espiritualidad, que Cristo nos llama a la oración, a la reflexión y a la escucha de la palabra. Él se ha hecho cautivo para liberarnos de nuestras cautividades. Es la mordaza de la dignidad, pero también es la mordaza de la grandeza de Dios. Son cientos los milagros y manifestaciones que ha hecho el Señor en la vida de sus devotos, como la historia de la señora Sonia Ojeda Navarro, quien le debe su vida al cautivo milagroso que la vio con misericordia. En nuestra familia, Ana, existió muchos milagros. Bueno, el más reciente, la vida mía, la salud, la recuperación. Estuve pasando por un momento delicado de salud y conté con la presencia de Jesús cautivo en mi vida. La fiesta también contó con la Feria del Emprendimiento, liderada por la Alcaldía Municipal y Semprendo, donde se ofrecieron artículos religiosos dedicados al Señor. Quisimos hacer partícipes en honor a Él con esta feria gastronómica, con esta feria artesanal, haciendo alusivos productos a Jesús cautivo, donde van a encontrar velas, van a encontrar agendas personalizadas, todo el tema artesanal y de vestiría que está dispuesta para toda la comunidad en general. Es una vela totalmente tallada, a mano. Si ustedes quieren prender la vela, la pueden prender porque, como les digo, es una vela. Pero para no gastar la vela, colocamos este sistema así, que solamente prendemos estas velitas pequeñitas. Y así pues mantienen su vela intacta. Tengo 12 años de estar haciendo las réplicas y retablos con referente a la imagen y la aparición de Jesús cautivo. Hoy pueden encontrar réplicas, retablos, manillas. Cientos de feligreses festejaron con amor al cautivo que ha permanecido en el corazón de sus devotos a lo largo de la historia.